Hola, Graciela, ¿andas por ahí? Hola, Juli. Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, mientras van llegando sus compas, por ahí recordarles que las clases de tutoría son clases de consulta para que profundicemos por ahí el material, así que vayan revisando sus dudas, comentarios, preguntas. Hola, Fátima. Profe, yo le quería preguntar de la clase 3, que no puedo Sí. acceder porque dice que hay que completar las otras. No ¿Cómo? sé, yo ya hice todo. Y dice ahí video tutoría virtual, o no sé qué será eso, 3 de 8, dice algo así. Claro, fue la clase grabada de la semana pasada. Ah, bien, porque no entendía qué lo que era. Está bien. No te escuché, perdón, porque justo me salió la notificación del silenciamiento. No, está bien, no entendía qué lo que era el video ese tutorial, no podía acceder. No, no, era un video que yo cuando lo subí, no sé por qué me dio pánico escénico de golpe, pero dije, lo pongo como que puedan acceder quienes tengan el link, ¿no? Entonces digo, bueno, les pongo el link a ustedes acceden y no tienen drama. La cuestión es que no pudieron entrar nadie. Yo lo resolví cambiando pasándolo a público, pero bueno, igual seguían sin poder ingresar y lo que hice fue descargarlo y volverlo a subir. De todas maneras, cada vez que ustedes no puedan entrar a alguna clase grabada, como este caso que espero no vuelva a pasar, lo que tienen que hacer es entrar al canal mío directamente, ir a videos y ahí va a estar subida la clase. Esta, por ejemplo, la estoy grabando y la voy a subir, digamos, porque por ahí sale algo interesante, en las dudas, en algo que le pueda servir a alguna compañera o algún compañero. Bueno, compañeras, somos dos mujeres. Y eso. Pero la idea de la tutoría en realidad es que en realidad nos pongamos a charlar sobre dudas, cuestiones o cosas que quieran profundizar, digamos, porque me dejaron bien claro que en las tutorías no se da clase, digamos, no se avanza con contenido teórico. Sí, que sea un espacio de diálogo en donde podamos ver qué les pareció. Bueno, ya saben, si tomaron la clase del martes pasado, que empezamos como de lleno con los contenidos historiográficos. De historia, digamos, pasada las primeras clases que eran como en donde yo me presentaba, les contaba de qué iba a ir la materia y cuál era el punto desde el que íbamos a tomar la historia de la cultura latinoamericana, que era esta idea del colonialismo, la colonización, ¿no? La creación de estereotipos. Ahora ya nos metimos de lleno en la historia cultural. ¿Qué les pareció? ¿Quieren hablar? Debemos hablar. A ver, yo voy a ir abriendo los archivos para tenerlos a mano. Chicas, el resto, algún comentario. O sea, si no tienen dudas, por lo menos me gustaría saber qué les han parecido como. O sea, si no hay dudas concretas de que no entiendan algo, por lo menos el comentario de la clase, si fue amena, si no fue amena, si parece corto, si no parece corto, si el material les pareció complicado, más sencillo, qué del material les gustó más. Profe, a mí me re sirvió me sirvieron los videos que usted hace de las clases, porque creo que se entienden bastante bien. Por lo menos yo le entendí. Quizás si lo leía, a lo mejor no lo entendía, pero con la explicación que usted fue dando en los videos, creo que se entiende, me parece. A mí me Eso de los parece conceptos. importante eso, como yo no sé si para esta clase que pasó la semana pasada se los pude hacer como, pero marcarles el caminito, porque si uno va de lleno al material, casi siempre cuesta más. En cambio, con el videíto y también lo que uno va poniendo en la clase, ya llega predispuesto de otra manera, digamos, a la lectura de la bibliografía. Que como les decía la semana pasada, estoy haciendo un esfuerzo.
grande en poder encontrar material, o sea, un trabajo grande de selección del material, que sea menos largo, no tan complejo, pero que tenga la profundidad que a mí me gustaría alcanzar. Por ejemplo, los contenidos de la clase que viene, de la clase pasada y de la clase que viene, que tienen que ver con la historia precolombina y de cómo se constituyó, cómo se construyó la historia latinoamericana desde un punto de vista en particular, es complejo de abordar. Y si yo les mostrara la cantidad de gente que escribió sobre eso, también, digamos, podemos, son un montón de autores con perspectivas teóricas muy piolas, pero que son complejas, digamos, porque la invitación de esta materia, o por lo menos mi invitación para cursar esta materia, es que empecemos a sacarnos de encima lo que aprendimos de la historia latinoamericana en la secundaria. Digamos, eso que en realidad responde como a diseños curriculares y a manera de pensar la historia, que como les decía, están escritas desde un lugar que vamos a ponerle nombre, digamos, no vamos a hacernos las misteriosas, está escrita, digamos, desde Europa, y nosotros aceptamos ese discurso y esa historia como que, como por ejemplo esto, que nuestra historia cultural arranca con el colonialismo, digamos, arranca con Colón, cuando tenemos una tradición de pueblos y culturas que sobrevivieron el colonialismo y están vivos el día de hoy, y entienden la historia de otra manera, el tiempo de otra manera, las relaciones sociales de otra manera. Entonces la invitación es esa, a romper un poco la estructura que nos enseñaron y poder ver otras cosas, como por ejemplo las voces de gente, sujetos sociales, personas, también escritores, escritoras, por ejemplo. Ahora todavía no vamos a ver escritores y escritoras que hayan producido, o movimientos culturales específicos con nombre, pero más adelante sí. ¿Pero qué autores y autoras? Algunos que no hayan tenido lugar en el relato oficial. ¿Sí? Algunos que, o mujeres que no son muy incorporadas, o personas de pueblos originarios, incluso cuando veamos, yo les decía, mucho más para acá, cuando veamos los procesos de democráticos y los procesos... a mí me encantaría recuperar la voz de bibliotecarios y bibliotecarias que atravesaron esos momentos, ¿no? Los de dictadura, la transición a la democracia. Entonces, recuperar esas voces que no aparecen en la historia oficial, pero que están y que marcan nuestra identidad, ¿no? Nuestra identidad como sujetos y sujetas latinoamericanas. Hola, Liliana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Estábamos ahí repasando cuestiones. Profe, ¿yo le puedo hacer una consulta de la clase número 1? Sí. A mí me quedó una duda en cuanto a los elementos de la cultura que plantea Grimson. Bien, sí. Y quería conversar, bueno, justamente sobre eso, porque... en mi trabajo como que no me quedó muy claro, o yo lo entendí, mi comprensión fue mala, o bueno, el texto en sí me resultó un poquito más complicado que el otro, por ejemplo. Claro, no, es un texto complicado. Sí, es un texto complicado. Y un poco, a ver, Grimson, la postura que tiene Grimson en sí, ¿por qué me interesa a mí? Porque es la que permite pensar a la cultura en realidad como un espacio de lucha, ¿no? Como un espacio de lucha, así, si lo digo parece que fuera como una pelea de violencia física, y en realidad justamente lo que plantea Grimson es que es un espacio de una lucha simbólica, ¿no? Un espacio en donde distintos actores, distintos sujetos, distintas personas, esa polifonía de voces que plantea el archipiélago de voces, creo que dice, empiezan a disputar qué vamos a entender por eso que lo entendemos como el sentido común. Entonces, a ver, si el sentido común dice que la mujer tiene que estar en su casa criando hijos, porque esto pasaba, digamos, pasa, ¿no? Hay algo que va haciendo que eso se instale como lo que debemos hacer. O no sé, yo pongo el caso de las mujeres porque
al día de hoy, con todas las discusiones en torno a la cuestión del feminismo, hubo en muy poco tiempo un cambio social. Entonces lo que nos permite pensarnos a nosotras como mujeres hoy, hace 10 años, cómo pensábamos y cómo nos movíamos, y cómo pensamos y cómo nos movemos ahora, y poder verlo. Pero en realidad lo podemos tomar con un montón de temas. Yo lo uso para ejemplificar. Entonces, no sé, se pasaba de tradición en tradición, digamos, lo que pensaba un grupo que generalmente es la élite que gobierna, que siempre es una minoría, por eso es una élite, que pensaba un objetivo para las mujeres, ¿no? Ahora, algo pasa que eso que piensa un grupo lo empieza a pensar todo el mundo y se empieza a naturalizar y empezamos a pensar que es normal y natural que las mujeres estemos criando hijos en nuestras casas y no tengamos derecho, por ejemplo, no sé, a la educación, a la educación superior. No sé, recién terminó de dar una clase y había 3 mujeres que habían terminado la secundaria hace 2 años y habían empezado una carrera, están en segundo año ahora. Entonces, las felicité por esto, porque digamos, en los pueblos en donde viven, el mandato es que ¿para qué vas a terminar la secundaria si tenés 36 años? ¿Para qué? ¿Y para qué vas a empezar una carrera si cuando te vas a recibir vas a tener 40 años? Entonces, eso que pasa en el sentido común, o sea, que se instala como algo normal, es normal que pase esto, es la cultura, según Grimson, ¿no? La cultura es esa lucha que hace que una idea, cual sea, se instale en el sentido común. Por ejemplo, también puede ser otra idea, que los indios son salvajes, ¿no? Que fue una idea muy colonial, que es una idea muy colonial y que sigue hasta el día de hoy. Tanto es así que nosotros, cuando tenemos un hijito, una persona muy traviesa, le decimos no sea indio, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los elementos de la configuración de la cultura para Grimson? Es esto: reconocer que todos los procesos culturales son situados en un tiempo y en un espacio determinado que le van a dar la especificidad histórica particular. En esa especificidad de tiempo y de espacio, van a aparecer una polifonía de voces, dice, ¿no? Un montón de sujetos que hablan. Y que no, o sea, este hablar de los sujetos y las sujetas no tiene que ver con el acto de hablar, de decir cosas, sino con el hecho de posicionarse. Y ahí volvemos al ejemplo del feminismo, de decir, las mujeres estaban en sus casas, o por ejemplo, para no ir al feminismo. No sé si se sienten cómodas o no, con qué temas. Ay, ¿no? Sí, yo sí. Me resulta muy claro. Claro, bueno, entonces, ¿qué pasa? El sentido común decía que las mujeres teníamos que estar criando hijos y no haciendo la escuela. Ahora, hubo un montón de mujeres que empezaron a organizarse y empezaron a decir, no, queremos estudiar, queremos tener una profesión, no queremos ser docentes solamente, queremos ser abogadas, queremos ser médicas, queremos ocupar lugares más que son, no, en la mente de lo normal, lo ocupan varones, porque es normal que los varones sean los jefes, y empezaron a pujar. Ahí hay un grupo, una voz, ¿no? Eso es a usar la voz, ¿no? Esa polifonía de voz y esos sujetos que empiezan a tensionar el sentido común. Y la cultura para Grimson es justamente eso que pasa mientras que se está peleando qué es lo normal, qué es lo natural. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Esto que era normal, deja de ser normal. Y fíjense cómo en tan poquito tiempo nosotras pasamos de pensar que era normal que a los 30 años te empiezan a preguntar por qué no tengo hijos, a pensar que es normal si yo no tengo ganas de ser madre. Y entonces empezamos, o sea, y esto se traslada, chicas, porque, por ejemplo, volvemos a lo de los pueblos originarios. Nosotros le decimos, o sea, tenemos esa concepción de que el indio es salvaje, o sea, que primero el indio, ¿no? Pero usar como un aspecto negativo la palabra indio para decirle algo malo a alguien, no seas indio, como un insulto, nosotros vamos produciendo eso, ¿no? ¿Y qué tenemos? En Chile, por ejemplo, una mujer mapuche tehuelche con 3 doctorados, 3, no uno, ¿no? A mí me cuesta terminar un doctorado, la mina tiene 3 doctorados en universidades del mundo,
no sé cuánto estudio, voy a decir, de bruta no tiene nada esa mujer. Y en realidad yo tengo amigas originarias que de bruta no tienen nada, y de brutos, digamos, en general. Pero se va instalando esa idea, y así como esa, miles, ¿no? Por ejemplo, o lo de las infancias, o lo de las bibliotecas, chicas. La biblioteca como un espacio de consulta, no más, ¿no? Estas distintas visiones. Bueno, y empezaron a aparecer gente que dijo, no, che, la biblioteca es un espacio de posibilidad. ¿Entendés? Que no es solamente para ir y consultar libros, podemos hacer mil cosas, podemos proyectar un montón de actividades, ¿sí? Y eso es la cultura para Grimson, y tiene que ver con esto, la historicidad, la polifonía de voces, esto cuando él habla de contingencia, de la categoría contingente significa que en un tiempo y en un espacio determinado van a pasar cosas que capaz que en el mismo tiempo, pero en otro espacio no pasa. Entonces eso es contingente, eso pasa de determinadas cosas o elementos hacen que en un momento, pum, en una sociedad particular, pase un evento social. Esa es una contingencia de ese lugar, y es específico. ¿Cómo le van las chicas que fueron llegando que no pude saludar porque estaba hablando? Hola, profe. ¿Cómo andás, Olga? Estábamos hablando ahí porque Sol preguntó sobre Grimson. Ah, bien. Bien, bien. ¿Sí? Muy linda la explicación de los videos, ¿eh? La verdad que es muy interesante y me bueno, encantó. Chicas, y el tema de la clase pasada y el tema de la clase que viene, yo amo esto, porque en realidad nos han enseñado muy poco cómo los pueblos originarios, los pueblos ancestrales, las naciones, yo vieron que todo el tiempo pongo naciones porque hay una idea errónea de que vinieron los europeos y se encontraron con el mundo salvaje, así, las plantas, y había terribles civilizaciones, ¿sí? Ciudades con estados, con terribles monumentos, digamos, hoy son, no sé, en México, Yucatán, el mismo Machu Picchu, ¿no? O sea, en la época que estaban los incas, el imperio inca, el auge hacia 1200, la Europa era una Europa feudal, sí, 1200-1300, la Europa era una Europa feudal, estaban en reinos chiquititos, así, viviendo los europeos, y acá, en cuestión de una... En no sé, 48 horas se mandaba un mensaje desde Mendoza hasta Perú, chica, con un sistema de comunicación que había de postas, que tenían los incas, que era un gran imperio, que eran súper invasivos aparte de los incas. Y lo que digo es, nos enseñan esto, ¿no? Que en realidad el tiempo, hay una sola manera de entender el tiempo, que es un tiempo lineal, y el tiempo, la concepción de tiempo de la mayoría de los pueblos originarios, ¿no? Y tiene que ver con un tiempo que no es lineal y que no es de la producción, no es un tiempo que responde a una cadena de producción, sino que es un tiempo circular, ¿no? ¿Y por qué circular? Porque estos pueblos estaban muy en contacto con la naturaleza y entendían que los ciclos de la naturaleza son ciclos circulares, ¿no? Como la semilla, la siembra, el crecimiento, la cosecha, y luego empieza el ciclo de nuevo, y así entienden la muerte también, ¿no? Si uno habla con, o al día de hoy, no sé, con gente del pueblo mapuche, te ayudan a entender la muerte, el duelo, de otra manera, porque para ellos la gente se muere, o sea, pasa como de este estado físico, pero no se van los muertos a ningún lado. Entonces charlan con sus ancestros, con sus ancestras, con su madre muerta. O sea, esta idea de la muerte como la finalidad de esta vida no está comprendida así. Entonces, uno empieza a pensar los tiempos, el tiempo este capitalista, el tiempo de la producción, no solamente el tiempo histórico, que es como una línea que va hacia el futuro, un futuro que no llega nunca, y mientras tanto trabajamos con la promesa de que vamos a tener la casa propia y el auto propio, y mientras tanto la vida se nos va mirando ese futuro que está re lejos. Para las concepciones originarias, la cuestión del tiempo es hoy. Hoy tenemos la oportunidad de estar con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestro novio, con nuestra novia. Hoy tenemos la posibilidad de
cambiar el mundo, si queremos, ¿entendés? Como en realidad el futuro no lo tenemos, no existe el futuro. Podemos perder miles de posibilidades teniendo la mirada como en esa idea del tiempo. Y esto de la muerte, perdón, me copo hablando, pero lo de la muerte, y la muerte como finalidad de algo, por ejemplo, y el tiempo, hay una anécdota que cuenta, mira, no sé si no es Boaventura, que lo cuenta de Sousa Santos, que lo había leído en relación al extractivismo, a esto, ¿no? Porque en una comunidad, creo que de Guatemala, llega una empresa a querer poner una represa y hacer una modificación del medio ambiente importantísima. Entonces se reúnen con los caciques, si quieren poner un nombre, y le dicen, no, yo soy el ministro tal y vengo a hablar con ustedes para contarles esta idea. Y no hablaban, ¿viste? No hablaban. Entonces le dice, pero queremos saber, dice el ministro este que, de Ambiente, ¿qué piensan ustedes sobre esto? ¿Si están de acuerdo? No, es que nosotros tenemos que consultarle a nuestros ancestros, le dice el chabón, le dicen los caciques. Cualquier decisión, o sea, nosotros sí queremos colaborar con el gobierno, pero en realidad lo que queremos y necesitamos es consultar esto con nuestros ancestros. Bueno, ¿pueden hacerlo? Sí, claro. Pero nosotros nos vemos, charlamos con nuestros ancestros en la luna llena, en tal ceremonia, ¿no? Como el encuentro estaba garantizado, pero era en un tiempo y en otro espacio, y el tipo tenía 2 horas para volver. Y dice, no, yo me tengo que volver. Llegué en helicóptero, hasta acá me tengo que volver a mi ciudad. Y se fue, finalmente, porque no tenía tiempo para esperar que esa comunidad hable con sus ancestros a ver qué pensaban los ancestros. Y al día siguiente salió la noticia que la comunidad se negó a charlar, ¿no? Que la comunidad esta originaria se negó a charlar y a tener un diálogo frente a esta actitud de diálogo del ministro. Y un poco es esto, ¿no? Como hay otras concepciones de tiempo y hay otras concepciones de espacio que fueron interrumpidas, como dice el texto que les di para leer. O sea, la colonización lo que hizo fue interrumpir una manera de entender el mundo que está bien lejos de ser la manera que entendía el mundo, la cosmovisión de los pueblos originarios. Y esa ruptura es el colonialismo, ¿no? Cuando yo en las primeras clases le decía, bueno, lo colonial, la violencia colonial, es esto, es venir e imponer un punto de vista, ¿sí? Y imponerlo como sea. No entendiste las buenas, vas a entender a las malas. Y las malas es la muerte física, que es lo que pasó. Digamos, no es casual que seamos blanquitas las que estamos acá charlando, digamos. Hay una... Bueno, no veo la cámara de todas, pero... digamos, hubo una imposición cultural, o sea, hubo una imposición de una cultura sobre otra, no fue un encuentro. ¿Sí? No fue un encuentro ni piola, ni copado, ni fue un descubrimiento tampoco, ¿no? Hubo un encuentro entre dos culturas en donde una le impuso la manera de pensar a la otra. Y miren, y acá vuelvo a Grimson, si no fue eficaz la manera de pensar, o sea, cómo conjugaron los elementos, no fue eficaz la colonización y el colonialismo, que hasta el día de hoy seguimos pensando, o sea, el pensamiento europeo se hizo hegemónico. Eso es otro elemento que introduce Grimson en su conceptualización de cultura, la hegemonía, la lucha por la hegemonía, ¿no? Que algo se convierta en hegemónico. ¿Qué significa eso? Que sea aplicable para todos, para todo el mundo, todos. Chicas, hablo mucho, díganme ustedes algo. No, profe, buenísimo, se entiende todo con la explicación que nos estás dando. Es como que todo más claro todavía. Y no, los videos. Es una materia muy hermosa, chica. La materia está muy linda, de verdad. La clase que viene, que va a estar subida la semana que viene, va a ir un poquito más y vamos a empezar a ver las maneras en que se fue creando América. ¿Sí? Y esto me parece una locura. Pero fuimos creados a partir de esta idea. O sea, los europeos vinieron con toda su cosmovisión del mundo y se encontraron con otro mundo distinto. Y cuando uno se encuentra con otro distinto, lo primero que haces es tratar de acomodar eso distinto a vos. O sea, tratás de traducir eso que es
re distinto a vos a partir de lo que vos conocés, ¿no? Por ejemplo, no sé, cuando una, no sé, muchas de acá tienen alguna que otra experiencia docente o trabajando en instituciones, entonces uno va y dice, ay, yo voy a ser recopada cuando trabaje en tal lado porque voy a hacer trabajo colaborativo y que todos puedan hablar, y empieza a hablar y en donde se te empiezan a quemar los papeles, lo que te sale es tu biografía, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, yo que soy mamá hace relativamente poco, 4 años, decía, no voy a ser como mi mamá, la amo, mi madre, ¿no? Pero, y ahora, cuando fui mamá y mi hijo hizo un berrinche, la primera cosa que me sale en el cerebro es lo que conozco. Me agarré y sacudí a mi hijo, como me sacudí a mi mamá a mí, ¿no? Entonces, a los europeos les pasó lo mismo, lamentablemente, con el temita este, como llegaron, descubrieron animales que no conocían, o sea, que nunca habían visto, ya lo vamos a ver la semana que viene, pero las sirenas, por ejemplo, la sirena es la ballena franca austral, muchachas, que es que el sonido de la ballena, ¿vieron cómo canta la ballena? Ese sonido que hace, ese era el canto de las ballenas, ¿y por qué tiene mitad cola? Porque los locos veían que saltaba algo y después veían la cola. Entonces, claro, era una mujer, con cola de pescado, ¿sí? Era un animal que nunca habían visto en su vida, que hacía un sonido que nunca habían escuchado, los locos venían de meses de estar en el barco, se volvían locos, se tiraban, y ahí arranca como toda esta tradición de la sirena, que con su canto enloquece a los marinos y los se suicidan, ¿no? Mitad mujer, que en el sonido, y mitad pescado. Lo mismo pasó con el guanaco, cuando se encuentra Pigafetta, pero esto ya es más acá, ¿no? En el tiempo, 1800, cuando Pigafetta viene a Patagonia y se encuentra con el guanaco, cuando se lo quiere contar a los europeos, empieza a describirlo con lo que conoce. Entonces dice, tiene cola de caballo, pero tiene gemido de no sé qué otro animal, y tiene los pelos como este, y tiene el cuerpo de burro. Entonces, como vos cuando conocés algo diferente a vos, lo tratás de traducir con lo que conocés. Y así, en esa traducción, los europeos crearon una imagen de América, una imagen de la gente de América, ¿no? Que los que venían tenían que ir hasta allá y contar esto, y a partir de ahí se crea una historia americana, con una identidad americana que nos fue impuesta desde este punto de vista, ¿no? Que no es malo, digamos, es lo que nos pasó. O sea, no hay juicio valorativo. ¿Pasó eso? ¿No? Bueno, ¿ahora qué hacemos con todo eso que pasó? ¿Seguimos repitiendo? ¿O empezamos a cuestionar esta historia? ¿O no la historia? Sino las maneras en que fue contada la historia de América Latina. Y cuestionamos y empezamos a ubicar a los sujetos y a las voces en donde tienen que ir y tienen que aparecer. Y por lo menos tratar de dar un poco de justicia a tanta cosa oculta y tanta cosa invisibilizada, ¿no? La clase que viene va a estar re buena. Le hago un spoiler. ¿Cómo se dice? Spoiler. Bueno, no sé, un avance. Está re buena la clase que viene. Chicas. Rocío. Hola. No, no había saludado. Cecilia tampoco. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Hola, profe. Hola. No, yo tenía duda con el punto número uno, pero como ya lo explico al principio, ya me quedó clarito. Que era lo mismo, ya, ¿no? Porque el texto me había, si bien no me había resultado muy complicado, era como que no lo terminaba de entender, y ahora con lo que usted explica, con lo que explicó al principio, ahí sí me terminó de cerrar. Está bueno, sí. Y tiene que ver más con o menos esto. Me quedó bien claro. Por eso me gusta la postura de Grimson, porque no es que viene a decirnos, y eso es algo que algunas, digamos, que aparecieron en algunos trabajos, en otros no. Pero esto, como bueno, la cultura es eso que por ahí es un error de la lectura de feminía, porque en realidad feminía lo que hace es, lo que bien puso alguna de ustedes, es ese recorrido conceptual que hizo el concepto de cultura, ¿no? Porque no es un concepto que se entiende igual desde que se crea. La pregunta por la cultura, ay, quedan 10 minutos,
La pregunta por la cultura es una pregunta muy del siglo XIX y que nace con la antropología, digamos, cuando empiezan a aparecer las ciencias sociales, la antropología empieza a definir su objeto de estudio y dice, che, a nosotros lo que nos interesa es el estudio de la cultura. Ahora, ¿qué es la cultura? Y los primeros Malinowski y ellos empezaron a decir, no, la cultura es lo que separa lo animal del humano, ¿no? Entonces, en ese paso de lo animal a lo humano, es la cultura. La cultura es lo que nos diferencia a los seres humanos de los animales. Ok, ¿y qué sería? Y dice Malinowski, las instituciones, ¿no? El abrigo, la ropa, y ahí empieza a haber como distintas definiciones de cultura que apuntan a que la cultura es eso visible del otro, o de la otra, o del otro grupo cultural, que uno puede describir, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, en cuarto grado, nos ponen en Chubut, mi provincia, y nos cuentan los pueblos originarios, nos hablan de un mapuche tehuelche que vivía en el pasado y que usaba trilonco y que vivía en toldos y que los toldos eran de cuero animal y cazaban y recolectaban. Ok, esa es la cultura para ese libro, ¿no? En cambio, si uno empieza a complejizar cómo entendemos la cultura, nos encontramos que primero no viven en el pasado los mapuches, sino que están vivos al día de hoy y hay un montón. Segundo, no viven en toldos. Tampoco viven en toldos los que están viviendo en la meseta, ¿sí? Ni en Chile, no viven en toldos. Y tampoco cazan y recolectan solamente. Digamos, hay gente que, como les decía hoy, son abogados, abogadas, y otros sí viven de la tierra. Entonces, lo cultural empieza a complejizarse más en el sentido de que ya no es lo folclórico, ¿sí? No es la ropa o los instrumentos que usan o la manera en que consiguen el alimento, sino que hay otras maneras más complejas de analizar lo cultural. Y Grimson es para mí, dentro de todo el abanico de autores, el que más me copa en ese sentido, porque la cultura es, ya lo dicen muchos autores desde hace un tiempo para acá, es esta lucha por lo hegemónico. Ahora, esto que dice Grimson de la historicidad, de la polifonía de voces, a mí me parece que no lo dice otra gente tan claro. Por eso lo incorporo. Pero es eso, justamente lo que no tenemos que pensar en esta materia es que la cultura es algo que podamos describir como si fuera una lista de compras. Sino que la cultura en realidad es un proceso de negociación, en donde distintos grupos con distintos intereses negocian todo el tiempo aquello que nombran y aquello que se instala en el sentido común. Y por eso me encanta esta materia, ¿sí? Porque lo que vamos a ir viendo es justamente esto, es eso que se le cargó a la identidad cultural latinoamericana, ¿no? De hecho, nosotras somos un objeto, o sea, somos folclore para Europa, chicas. O sea, realmente piensan, es más, para Buenos Aires la Patagonia es folclórico. Si vos vas a Buenos Aires y te preguntan posta si las ballenas cruzan por enfrente de nuestra casa. Y a mí me ha pasado, chicas, en el 2014, gente que me pregunte eso, y yo digo, sí, nosotros tomamos ballenas para irnos de un trabajo al otro. Le digo a un chico, posta, me decía el chico, sí, le digo. Y cuando en la ballena entramos 4 o 5 personas, y bueno, y vamos de una ciudad a otra, y si no, bueno, las carretas de los pingüinos. ¿Cómo las carretas de los pingüinos? Claro, y así yo lo boludeaba mucho, con perdón de la palabra, pero porque es eso, como que hay todo un folclore hecho sobre otros y otras, y no es por ahí, es todo lo contrario, es poder recuperar toda la historia latinoamericana desde un punto de vista desde lo cultural, y lo cultural es la identidad. Y la identidad, chicas, la identidad la hacemos cada una de nosotras, pero en relación con otras personas. Entonces yo me defino como Melissa, pero ustedes me van a definir a mí también. Y yo voy a hacer un poco lo que soy, lo que yo creo que soy, y un poco lo que ustedes me devuelven que yo soy. Ay, me encanta esta materia, de verdad. ¿Alguna pregunta, duda más? Miren que tenemos los minutos contados. No, profe, ninguna. Quedó clarísimo todo. Por lo menos de mi parte,
Quedó todo muy claro. Me reí bastante y entendí bastante. Qué bueno. Hay que reírse un montón, chicas, porque si no es con placer, que no sea. Cecilia, que no dijiste nada. Arre, mana. Lo de la ballena. Perdón, profe, entré tarde porque me andaba mal internet. ¿Pero tenés alguna duda o algo? No, más o menos lo que estuve escuchando está bien, y lo que sí quería consultarle es lo de la clase 3, que no se puede ver, no sé por qué es un, no sé si lo dijeron ya o... Sí, es una cuestión de edición del video que subí, pero si entras a mi perfil en YouTube, me hice youtuber ahora, horrible mi YouTube. Si entras, no, pero a vi los videos y me resirvieron, están muy buenos. Claro, si pones Melissa Salamandra en YouTube, te aparece mi canal, que son dos gorditas bailando divinas. Bueno, ahí, ajá, si pones videos, están todos los videos que yo subí. Los de ustedes tienen el cartelito siempre en la misma solapa. Y ahí está el video para poder ver bien. Ah, perfecto. Igual en la clase, sí, porque... en la clase de hace 15 días, esta clase, digamos. Ah, está bien, está bien. No tenía tanto contenido, digamos. Es la tutoría, pero hay algo más, ¿no? ¿O es eso nada más? El de la clase 3 era eso. A ver, ahora voy a repasar antes de que se corte. Porque figura la tutoría también como que no se puede ver, y abajo la clase 3. Por eso ¿Y la no clase sabía. 3 no se puede entrar? No, yo no pude entrar. ¿A nada de la clase 3? Escucha más. ¿Profe? No, yo tampoco. Dice no, que está prohibido el acceso. Clase número 3, Oriente de Colón. No. Ay, chicas, ¿era eso lo que estamos charlando ahora? No, ¿cómo hago? Bueno, ahora me comunico con Rodolfo y les digo. A ver si les mando el link por acá. A ver. Les mando el link por la charla esta del Zoom. A ver si pueden hacerlo antes de que se termine. ¿Me escucho? ¿Se escucha? Sí. Ah, dice que no podés acceder a la clase hasta completar la anterior. Hasta completar bien las anteriores, dice. Bueno, voy a chequearlo con... ¡Ay, qué macana! Voy a chequearlo entonces... Claro, con... profesora. Eso era lo que le preguntaba yo al comienzo. Claro, yo pensé que era el link nomás el problema. Bueno, yo voy a hablar con Rodolfo quizás... No hemos completado el foro de la clase 2, entonces no podemos ver la clase 3. Qué macana. Bueno, y si no completen el foro de la clase 2 con algo y entran a la clase 3. El tema es que lo que me preocupa... Y no parece. En lo que me preocupa más de todo es que en realidad yo no les puedo subir el lunes una... O sea, el martes una clase nueva. Si tiene, o sea, se les van a superponer clases. Voy a tratar de subirle algún videito más sencillito para que les alcance el tiempo para tomar la clase anterior, que puedan leer el material este que yo les decía, de los tiempos. Encima la clase está buena porque es esto, ¿no? El tiempo circular, cómo se comprendía el tiempo y el espacio antes de Colón. De hecho, la clase se llama Había historia antes de Colón. Y de ese texto le preguntó si había dudas o no, qué les había parecido. Me preocupa que si no pudieron tomarla, subirles una clase más el martes que viene me parece como un montón. Sí, y la clase la semana que viene de rendimos finales. Si no, lo que podemos hacer es la clase que viene, o sea, yo voy a tratar de editar esto de alguna manera, ahora le voy a preguntar a Rodolfo, y digamos, la clase que viene no le subo una clase nueva, pero por favor, y la clase, digamos, que vendría a ser en 15 días como esta, la voy a preparar más larga para que sea una clase teórica, con el permiso de ustedes. Se me va a cortar en cualquier momento, pero lo seguimos en el foro. Y avancemos teóricamente, pero la clase la semana que viene lo dejamos medio cortado. ¿Les parece? Y ustedes pueden rendir tranquilas. Sí, profe, genial, está genial. Sí, profe. Pero hacemos clase teórica en 15 días. Sí, buenísimo. Sí, sí, vamos comenzando con las clases, nosotros leemos. Se va a cortar en cualquier momento, muchachos. Gracias por venir y bueno, se los voy a solucionar. Bueno. Gracias, profe. A ustedes, chicas. Gracias, profe. Gracias, profe.